¿Crees que has tenido un deseo de reconocimiento en Hollywood? ¿Serías capaz de hacer todas las cosas que hace tu No, protagonista? no. Yo en Hollywood he estado 4 años. Yo del 80 al 84 estuve viviendo en Hollywood. Me fui a Hollywood pensando que encontraría a Truman Capote con su carterita y a Marilyn Monroe con coches Cadillacs descapotables. Y me encontré una ciudad llena de ejecutivos judíos vegetarianos en coches japoneses pequeñitos, con un café espantoso. Y fue una experiencia muy, muy, muy interesante. Aitana, cómo echamos de menos, ¿eh? Los que han sido importantes en Ay, nuestra vida y no cómo están. echo de menos a Bigas Luna. Sí, lo echo mucho de menos y cada vez que lo veo me emociono. O sea, es como si no se hubiera ido. Para ti era no solo un director fetiche, porque lo ha sido tu amigo. Sí, mi amigo, el padrino de mi hijo, y sí, hice dos películas con él y entrar en el universo de Bigas era entrar en un universo de vida, de placer, de conexión con eso, con las cosas hermosas de la vida. Era compartir su mesa, compartir esas charlas, esa visión de la vida que tenía. Era un personaje fabuloso. Aitana, pero tú desde bien pequeña creo que has estado muy bien rodeada de mucha gente. Yo no sé si has tenido la oportunidad de ver el arranque del programa, porque hemos querido hacerte un guiñito, ¿no? Entonces empezamos con una frase. Esa frase de Alberti, nuestro triste hoy será tu luz mañana, ¿qué significa para ti? Pues ese verso forma parte de un poema que me escribió Rafael cuando ¿A ti? yo, sí, a mí, que lo tengo en casa. Además es una maravilla porque está dibujado pues como hacía él, ¿no? Que dibujaba sus poemas llenos de colores y es un cuadro que me regaló cuando cumplí un año en Roma, porque, bueno, como sabéis, Rafael, después de Argentina, tuvo ese exilio en Italia, en Roma, y él recibía a todos los exiliados españoles que pasaban por su casa del Trastevere. Y mi padre, pues, apareció por allí también, se hicieron amigos, y sobre todo mis padres se hicieron amigos de Aitana Alberti. Entonces, por eso me llamo yo así. Aitana es Aitana. mi madrina, y bueno, y Rafael me escribió este poema en el que decía Aitana, tú, luz de mañana, nuestro triste hoy será luz mañana. Tú naciste en Roma precisamente. ¿Tú eras consciente de alguna manera del exilio de tus padres? Bueno, En esa nací no. infancia, tú llegaste a saber lo que estaba pasando. Sí, mira, yo fui muy consciente de la situación que vivíamos con unos padres comprometidos, con un padre que estuvo en la clandestinidad un tiempo, que pasó por la cárcel incluso, el día del intento del golpe de Estado de Tejero, porque yo estaba en el colegio y de repente, a una hora determinada, volví a casa y estaban las calles desiertas y de repente llego a casa y veo a mis padres con una cara hasta el suelo Ahí va. y mi padre diciéndonos a mi hermano y a mí, preparaos para hacer las maletas en breve porque yo estoy en una lista negra y lo más seguro es que tengamos que salir pitando a Italia con la familia de mamá, ¿no? Y bueno, y afortunadamente eso quedó en nada, Claro. pero fuimos una de las familias Wow. profundamente angustiadas porque realmente él sabía que formaba parte de una de esas listas negras, ¿no? O sea, infancia feliz, pero ciertamente con ese temor, entiendo, siempre como de fondo hasta que llega la democracia y se afianza en este país. Bueno, claro, en ese momento aún, o sea, estábamos en democracia, Sí, pero pero muy aún estaba incipiente, muy esa tierno. sensación de fragilidad, ¿no? Y a partir de ahí se consolidó de una manera muy fuerte, pero vamos, que sí, mi padre siempre nos hizo ser muy conscientes de cuánto había costado conseguir tener una democracia en este país, los difíciles equilibrios que habían logrado entre todos y que era algo que había que cuidar y valorar siempre, ¿no? ¿Tu vocación de actriz viene de chiquitita? Sí. Porque, ¿sí? Te lo digo porque al principio estuviste muy rodeada de periodistas. No sé si te dio la tentación No, de es saltar que a mi gremio en alguna no, ocasión. no, yo, claro, yo viví en la ciudad de los periodistas, que era como una urbanización de la Asociación de la Prensa, y entonces yo iba a un colegio Mamá, público te debías tú ahí. aburrir poquito allí. No, no, claro que no, no, yo tenía ahí una pandilla además maravillosa y conservo algunas de las amistades de la infancia y todo. Pero la cosa es que sí, que había mucha gente que trabajaba en Televisión Española, que era el único canal que había, vamos, la 1 y la 2, o en periódicos y tal, y empecé a ir a un programa de Televisión Española con muy pocos años, con
11 o 12 años, yo presenté, hice de presentadora, de hecho. Me encanta, Aitana. Claro, en un me programa encanta, que se llamaba El Informativo Juvenil Nosotros, y entonces entrevistábamos, pero entrevistamos a Lute, a Peces Barba, a Solana, a José Luis San Pedro. No, era un pedazo de programa. Y ahí, bueno, poco a poco, y gracias a un amigo de mi padre, Álvaro Santamarina, que trabajaba en Televisión Española, pues me presentó a Pedro Masó y mi primera prueba como actriz la hice gracias a ese entorno en el que vivía, sí. ¿Que era el que te acercó? Sí. ¿Cómo soñabas tu profesión? ¿Cómo la soñabas antes de vivirla? ¿Qué imaginabas? Mira, como empecé a ir a clases de teatro desde muy pequeñita y tuve también la suerte de tener a una maestra como Alicia Hermida, una actriz descomunal y, bueno, wow, un referente para muchas generaciones de actores, también que empezaron niños, porque fue además maestra de muchos de los actores niños que pasaron, por ejemplo, por Cuéntame, y ella era también un personaje de esa serie. Bueno, hay mucha gente que sabe quién es Alicia Hermida, pero bueno, para quienes no lo sepan, fue realmente un referente para muchas generaciones de gran maestra. De actores, entonces, y actrices. Alicia tenía una compañía de teatro que se llamaba La Barraca, itinerante de Aranjuez, y entonces, pues cogiendo el espíritu de Lorca, de su barraca, de las misiones pedagógicas que hacían durante los años de la República, pues se recorría toda España haciendo cosas de Lorca. Y entonces ahí yo, la pequeñaja, me enrolé en esa compañía. Entonces mi idea de la profesión era irnos de gira casi con los carromatos, esa cosa romántica de llegar a las plazas, hacer pasacalles por los pueblos, cantando y bailando por la calle y hacer que la gente viniera luego a la plaza a ver la función, ¿no? Era mi idea de lo que era hacer teatro, ¿no? ¿Y en qué se ha convertido? Porque realmente yo tengo la sensación de verte y valorar que eres una persona que valora todo el proceso. Es decir, que es una profesión intensa, que no ibas en carromatos, pero que has tenido una carrera muy larga. Sí. ¿Has encontrado buenos amigos por el camino? Uf, pero incontables. Y además es que esta profesión tiene una cosa muy mágica, que es que trabajas con alguien, pasan a lo mejor 10, 15, 30 años. Antes hablábamos de Antonio, ¿no? De Antonio Banderas. Pues fui a ver Company el otro día y hacía que no nos veíamos, pues yo qué sé, 20 años, 25. Y de repente el cariño brota y los recuerdos y ese momento compartido, aunque haya sido hace mucho tiempo, de repente está ahí, se abre esa puerta, como una de estas puertas, y brota. Es como el Guadiana, ¿no? Que desaparece y de repente aparece de nuevo y es una gran alegría cuando vuelve a aparecer. También habrá envidias, como en todas las profesiones. Sí, y de repente ahí te produce inseguridad, a lo mejor, o hay rivalidades, o hay egos, evidentemente, también los hay. Pero yo creo que sobre todo prima el compañerismo. Podemos ponernos a caldo los unos a los otros, que eso también lo hacemos, como en las mejores familias. Pero luego hay mucha solidaridad y mucho compañerismo. Tú ten en cuenta, por lo menos los actores, ¿no? Que es que dependemos de los otros, de la mirada del otro para poder ser y ¿no? Si no hay intercambio, si no te alimentas de la mirada del otro, no hay nada, está todo vacío. Si te digo que cierres los ojos y sueñes, ¿qué película de las más famosas que hay, a qué película te hubiera gustado protagonizar? ¡Oh, qué difícil! Ahora te doy a elegir, tú imagínate. Yo tengo claro, yo sé, yo, pues, yo sí que sé las que me encantaría preguntar. ¿Sí? Sí, no lo sé. Mira, yo era una loca de Esplendor en la hierba. Qué bonita. Pero unas lloreras con mi madre, con mi amiga Yanta, y venga a verla en bucle y a llorar. Pues ese personaje de Natalie Wood, que era tan triste, tan tremendo, creo que me pero voy a intentar pensar en algo más alegre, porque siempre tiendo a ver qué te apetece. Y a lo triste. A ver. Pues no lo sé, la Carmen de Mujeres, al borde de un ataque de nervios, por ejemplo. ¿No? Esa Carmen Maura, como estaba. Qué peliculones y qué buen cine. Tú fuiste de las primeras, por qué no decirlo, hace años ya en los 90, que te fuiste a Hollywood. Sí. No sé si tu experiencia iba un poquito por el estilo de Vigas, que te imaginabas igual que aquello iba a ser una cosa, esperando a Trapote y a Marilyn Monroe. ¿Cómo fue esa experiencia, Aitana? Bueno, la verdad es que fue algo que yo no busqué, fue algo que me sucedió. Hice una prueba, me hicieron ir allí, hice la ¿Alguien prueba? Te diría que eso no pasa, Aitana, eso de que... No, es que no pasa, o sea, es que es rarísimo que de repente estén haciendo un casting en... Bueno, por lo menos en ese momento, ahora que estamos tan conectados y que las cosas las ponen en una plataforma y se ve en el mundo entero y de repente alguien te puede ver, pero en ese momento era muy raro que estuvieran buscando a una actriz por todo el mundo, que fuera latina y que en una película de la Fox, tal, con Anthony Quinn, con Keanu,
Y fue una cuestión de mi representante, de Alcira García Maroto, que ha sido mi representante durante 35 años, y ella fue impresionante, porque yo dije, Alcira, ¿para qué voy a hacer esta prueba? ¿Cómo me van a venir a buscar a mí? O sea, anda que no hay actrices latinas maravillosas, ¿me van a venir a buscar a mí aquí? Qué cosa más bonita estar en la vida. Y al final, mira, por su insistencia, se fue con la cinta del VHS, porque era VHS en ese momento, a dársela a Alfonso Arau, el director, en mano, y ahí ya me citaron para que fuera y ya salió. ¿Qué tal fue la experiencia? ¿Fue buena? Fue muy buena, pero... ¿Dura? Fue muy buena, pero también sentía como mucha soledad. O sea, no sé, yo estaba en un hotel fantástico, en el rodaje me cuidaba muchísimo, pero vamos, hice venir a todas mis amigas a que me vinieran a ver, o sea, a mi novio de ese momento. O sea, no sentía como una sensación de este no es mi lugar, yo quiero volver a casa. Sí. ¿Has pasado muchos momentos de soledad en los rodajes a veces? Bueno, la verdad es que yo creo que el momento de más soledad que sentí fue ese. ¿Eh? Qué curioso. Rodando en Nueva York también, una película que hice con Campanella. No sé, luego he rodado en países como Argentina, como Cuba, incluso en Vietnam, y siempre me he sentido muy, muy acompañada por el equipo y por los compañeros. Qué curioso, porque es la sensación como cuando uno estrena casa, ¿no? Esa sensación cuando entras y sabes que es la casa, ¿no? Tú en ese rodaje ya notaste que eso no era que casa. Lo vamos a hacer profesional, pero esto seguramente no va a ser para mí. No, y además es que te recogía una limusina y te llevaba te citaban todos los agentes de todas, ¿no? De la Warner, de la Fox, de la no sé qué y tal. Iba yo con mi agente, con Alcira, y salíamos de las entrevistas con estos managers o no sé qué eran, con 10 guiones, y me decían, ¿tú qué, con quién quieres trabajar? ¿Te gustaría trabajar con Harrison Ford? Y yo, bueno, sí, me gustaría. Y luego salíamos las dos de la oficina y nos mirábamos y era, somos fantasmas, todo esto es mentira. Humo. Mucho es humo. Humo. Mucho humo también. Mucho humo. Sí, sí. La industria, entonces entiendo que sí que es diferente, evidentemente. Sí, sí es diferente, sí. 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 Yo creo que esto es un poco más de andar por casa todo, somos más... Más familiar. Sí. Pregunta del millón, ¿qué pasa cuando uno se dedica a la interpretación? Además es mujer. ¿Y a cierta edad uno se vuelve invisible? Mira, yo afortunadamente, gracias a mi carrera teatral, no solo no me he vuelto invisible, sino que de repente me han empezado a suceder cosas alucinantes y he podido interpretar personajes y sigo pudiendo interpretar personajes más grandes que la vida, vamos. Entonces siento que por ese lado, que además ahí sí que me siento en casa, encima de un escenario. Por ese lado he sido muy afortunada y me siento muy, muy realizada. O sea, pero es verdad que cinematográficamente o en el audiovisual hay una frontera muy clara. Y dejas de ser la chica de la película para convertirte en la madre de la chica de la película o ya en la abuela o la amiga de... Entonces, es verdad que son menos las historias en las que hay personajes interesantes a partir de una cierta edad. ¿Y a eso se le puede dar la vuelta? A eso se le debe dar la vuelta. A eso se le está dando la vuelta. Pero no lo suficiente todavía. ¿Es posible que en otros países como Francia igual cuiden más ese tipo de papeles? Bueno, por lo menos... Por ver un país vecino, algo más cercano. Por lo menos lo que nos llega, que sí. Yo no sé si... ¿Sabes? Te llegan las películas, claro, de La Binoche, de Isabel Huppert, tal, y piensas, claro, ahí sí que saben cuidar a sus actrices y escribir personajes femeninos alucinantes y tal. Pero luego no sé si corresponde en porcentaje con las películas que producen al año, claro. ¿No? No sé si es un espejismo o no lo sé. Pero bueno, yo hace tiempo que veo también series que llegan de muchos sitios, también de Estados Unidos, donde hay personajes que son absolutamente increíbles, de cualquier edad, ¿no? O sea, que eso, que pasados los 35 hay vida y es más, bastante más interesante incluso. ¿Y te ha condicionado, a nivel laboral el tema de ser mamá cuando fuiste madre? La maternidad. Bueno, yo he tenido he tenido por un lado la voluntad y el propósito de llevarme a mis hijos a cuestas, allá por donde he ido, uno en un hombro y el otro en el otro. Y me los he llevado puestos a todas partes, ha sido muy agotador, pero... ¿Han estado contigo en los rodajes? Han estado, o por lo menos me organizaba para que no pasaran más de 10 días sin estar con ellos, y luego, o sea, me organizaba los calendarios para que las ausencias fueran medidas y no fueran largas.
y en las giras. Y, sí, sí, he sido una mamá gallina criadora, sí, sí, muy consciente y con muchas ganas de criar a mis hijos, ¿no? Digo, para eso los he tenido, ¿no? También ha habido un padre, evidentemente, y he tenido ayuda, pero incluso poniendo condiciones, claro, de lactancia, o sea, hago esta serie, si me ponéis un camerino para mi niña con una cuna, un mínimo de condiciones, si me respetáis las tomas, y así pude criar a mi hija en medio de un plató durante varios meses. ¿Y ella tiene recuerdo de algo? No, tenía, fue de los 2 meses. Ay, a los chica, claro, 6 o 7. Qué, no, barbaridad. No, eso no se acuerda, se acuerda y de ahora otras cuando, cosas. Cuando ven a mamá en el escenario, ¿qué dicen? Encima del teatro. Eso, bueno, debe ser un gozo, ¿eh? Enorme. Pues me aplauden mucho, me dan besos, se alegran cuando ven que me va bien, pero también me toman el pelo, o sea, no me toman muy bien en serio, ¿sabes? ¿Cómo que no te toman? ¿Cómo que no te toman, no, hombre, en serio? Pues cuando te hacía toman el pelo? Pues cuando hacía Medea, por ejemplo... Pero menudo papelón tenías ahí, ¿eh? Sí, claro, era un papelón, claro. Perdóname el inciso, pero era estabas la divina. Trágica. Ah, ¿lo viste? Sí, qué bien, qué sí, bien. Sí. Hombre, es de esos personajes que te marcan para siempre, ¿no? Pero y mis hijos, que pues cuando volvía a casa y les echaba la bronca porque no habían sacado la basura o porque se quedaban fritos y no tal, y oh, ¿qué hacéis? Mamá, relájate, que no eres Medea, ¿eh? O sea, que estás en casa, ¿vale? ¿Qué morro tienen? ¿Qué Medea ni qué leches? ¿Sabes? Qué maravilla, qué maravilla. Al final, creo que lo bueno, sobre todo de estas charlas, Aitana, es esa capacidad de ver un poquito la parte íntima, ¿no? Un poquito como la versión esa que dan tus hijos, ¿no? Mamá, no te hagas la Medea. Porque seguramente, yo no sé cómo llevas tú el tema de la exposición pública, porque esa es una de las facetas que todos los que pasamos por aquí, al final te toca sin buscarlo. Pues regular. Lo sigo llevando regular. Por momentos más tranquilamente y por momentos desearía que no me conociera nadie. Y bueno, no sé, pero vamos, que es algo con lo que cuentas, evidentemente. ¿Tu refugio son los libros? Es uno de mis refugios. O sea, es los libros, el teatro, soy una, no solo como actriz, como espectadora, o sea, necesito ir al teatro 2, 3 veces a la semana, ver películas, escuchar música. ¿Te vas a quedar sin teatro ya? 2, 3 veces a la semana, no te creas, te quedas sin cartelera. Es inagotable. Ahora aprovecho que estamos en Barcelona y me voy a ver 2 espectáculos. O sea, que me alimento mucho de todo lo que tenga que ver con el arte, con la cultura y con la gente a la que amo y que rodea y que está en mi vida, ¿no? Que... ¿Ese amor por la lectura, quién te lo despierta? Pues ese amor por la lectura me viene por mis padres. Estaría la casa llena de libros. Pero, o sea, ahogados en libros. Sí, sí, sí. Ahora que me he cambiado de casa, que además no tenía los libros muy presentes, ahora me he hecho, o sea, he llenado también todo el salón de libros, que los tenía como en otro lado, y me los he vuelto a poner delante de los ojos porque me abrigan. La verdad que pasa un poquito como en el cine, ¿no? Tú lo decías, detrás... Yo me digo en este programa que detrás de cada puerta siempre hay una historia, pero es verdad que en los libros... Yo creo que es imposible sentirse solo cuando uno tiene, si tienes cuando un libro, tiene un libro o tiene una buena película, o pensar en el confinamiento. ¿Tú te imaginas haber pasado la pandemia sin un libro, sin una... Me lo un imagino disco? Totalmente, porque yo en pandemia no pude abrir un libro. O sea, aquí la superlectora, ¿qué ¿cómo? Tal? ¿Por qué? No, porque además es que yo pasé el COVID de las primeras, y no lo pasé fatal, por suerte, pero fue muy largo y me afectó mucho al agotamiento y tal. Entonces solo podía limpiar compulsivamente mi casa el día que me sentía un poco mejor y ordenar. Te dio un toque ahí. Y ver Juego de Tronos. Bueno, que me la vendí una mala entera. Opción. Eso es todo lo que pude hacer en pandemia. ¿Y no pudiste abrir un libro? No. Pues creo que te quedan muchos libros todavía por leer, sí, por disfrutar y por disfrutarte a ti, precisamente. Porque, bueno, ojalá, yo no sé si todavía la televisión a ti hacer un estudio 1. ¿Tú habías hecho estudio 1? Hice un estudio 1 hace unos años. Ah. La viuda valenciana de Lope de Vega, que fue una experiencia fantástica, con Fran Perea de pareja, y fue precioso. Y ahora parece que vamos a hacer algo parecido. ¡Uy! ¡Qué maravilla! No me lo cuentes. No, vale, no te lo cuento. No, pues, me lo cuentes. No es un estudio 1, pero es grabar una función que hay por ahí. Pues a lo mejor, me alegra. Que, a lo mejor la hacemos. Que esta casa al final apueste por eso, porque la cultura es importante, al final nos alimenta. Por cierto, tú que has roto tantos techos de cristal, tú has sido la primera presidenta de la Academia del Cine. Yo lo he sido y lo soy de la televisión. ¿Algún consejito así para sobrellevar la legislatura? Que no te quedes mucho tiempo. El
justo y necesario. Aitana, ha sido un verdadero placer tenerte y disfrutarte y compartirte. Lo mismo te digo. Nos vemos pronto. Que te vaya muy bien en esta nueva temporada. Gracias, de verdad. Un besito grande.